esos poetas infernales, Dante, Blair, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante del planeta sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Sí, ya sé que Dante tocaba muy bien el violín, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo. Solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una divertida aventura de música y turismo. Pero esto es otra cosa, otra cosa. ¿Cómo te explicaré si no tienes imaginación? Tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, solo sin cicerone, esperando a que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te digo? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis escuchado bien, poetas infernales, Virgilio, Dante, Blair, Rimbaud? Hablar más bajo, tocar más bajo, callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo.